posible para nosotros con la anotación de Moisés Hipólito. Después de un rebote y un error en la saga americanista. Y a mano el árbitro deja correr, por cierto, el árbitro, gran trabajo. Hipólito la manda al fondo de la portería. La reacción de América no se iba a hacer esperar este disparo de Chino Romero, que queda por encima de la cabaña de guardameta Alejandro Benítez. No fue un buen arranque de América, se lo terminó ganándolo gracias a los tamaños, gracias a los pantalones, gracias a la jerarquía. Ven esta jugada, un boquetón de izquierda, Dante Osorio que la pone en el centro, entra Morales, desmarcó gol Juan Carlos en el Azteca y ahora en el Chivo Córdoba le repite la dosis. El servicio es muy bueno de Dante Osorio, solo casetea la pelota, la cambia 2-0, ganaba por dos. Tira a favor de las Águilas, una serie de rebotes, una buena jugada de Güero Díaz y en dos oportunidades Pablo Aguilar la ganaba al fondo con algo de suerte, sí, pero lo intentaron todo el tiempo. Y el rebote, y bueno, la había pegado con la cinta horrible y después con la derecha la manda al fondo. Así terminaba la primera fase, 2-1 ganaban los Potros de la UAE. Y saben que en el complemento Potros puede definirlo, vean este contragolpe, da también ley de la ventaja. Sin embargo, en Estrosa decide ir como vaselina por arriba, tenía que sus mensales, adelanta Hipólito, más atrás decide jugarse la propia y se perdía una de dos, tres claves que tuvo el equipo equino en la parte complementaria, como esta de Morales. Esta de Morales fue importantísima, ¿por qué? Porque a partir de esta no tuvieron más al frente, llegaba completamente solo. Del lado derecho el disparo demasiado cruzado, se salvaba el América. Darwin Quintero entró de cambio, Pablo Aguilar gana por arriba, recentra y Silvio Romero la manda al fondo, empataba el América 2-2.